Yo soy una mujer. Como todas las mujeres, guardo la sabiduría más antigua para pasarla de generación en generación. Esa sabiduría que nos enseña a vivir comprendiendo a la naturaleza, que no es un entorno como ahora tantos la llaman, porque no está a nuestro alrededor. Sino que es una realidad en la cual estamos inmersos, que no nos rodea, sino que nos impregna, por fuera y por dentro. ¿Quién de ustedes, hermana, cómo has aprendido vos de las plantas? Y me da pita ya chichisun que cama para tomar. Madre. ¿Y cómo ha aprendido cómo se cura? Así, depresión.
depresión, dice tristeza, cansancio. Nos ayuda a descansar bien. Cuando estamos preocupados en la cama, una vuelta, otra vuelta, ¿no ven? Preocupadas estamos, nos ayuda también. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un preparado bien lindo para que esto nos ayude para el dolor. Entonces vamos a hacer un aceite con manzanilla. Bien. Tenemos un frasquito así. De Nescafé se pueden buscar. O de algún frasquito que tenga su tapita. Entonces lo que se hace es facilito, van a aprender en una. Le vas llenando a tu frasco. Sí. Bien apretito, bancha. Ahí está, le hemos llenado. Así apretito. Madre, madre. ¿Ya? Ahora bien, todos tenemos aceite de cocina en la casa. Entonces vamos a usar este aceite de cocina para poner aquí a nuestro manzanillo. Le vas vaciando, no se hace más cosa. ¿Cómo se va a vaciar? De acuerdo a la cantidad que necesites. Si quiere puede hacer más pequeñito un frasquito. Botellita así te puedes conseguir pequeño y ponerle ahí tu plantita y su aceitito. Entonces le llenamos ahí nuestro aceite. Miren, ha quedado ahí el aceite con la planta. Ahora lo que vamos a hacer es moverle acicito. ¿Cómo es de utilizar? Entonces, es la más grande.